bienvenidos de nuevo al canal del Rayito, el canal del tío más contento del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque me encanta este camionazo, chaval. Me encanta cómo trabaja, me encantan las comodidades, me encanta y lo estuve deseando durante, yo creo que 2 años, creo que lleva, o 2 años y medio, que vi el primero en nuestra empresa. Entonces estaba yo ansioso por conducir uno y a mí el antiguo modelo no me acababa de gustar por el tema del volante, ya lo sabéis, y por el tema del compresor, por el tema del salpicadero. Bueno, tenía unas cuantas cosas que eran muy antiguas, muy feas, entonces no me gustaba mucho. Por eso te digo que este camión parece que los ingenieros del MAN escucharon las plegarias del Rayito y así hicieron un nuevo camión. Por dentro es todo nuevo. A mí lo que más me interesa es por dentro. Luego por fuera me he tenido esos objetivos de tener las luces de LED, tanto la delantera como la trasera, y luego los laterales, eso también de LED, el intermitente este que lo tengo en la puerta también de LED. Y así que se ha cumplido todo, chaval. Y a mí me ha encantado porque ya no esperaba que iba a conducir. Para mí se había convertido en una obsesión. Y como os he contado siempre, que hasta que yo no aprendí la lección de tirarme al suelo y decir, mira, tengo que conducir lo que haya, si tengo que conducir el más viejo de la empresa, tengo que hacerlo con gusto. Y hasta que yo no me, ¿cómo se llama eso? Que me arrodillé a mí mismo y dije, mira, yo no soy nadie, perdí mi confianza, perdí todo. Entonces cuando ya no creía yo en nada, entonces Dios ha hecho y ha dicho, mira, levanta la cabeza y mira lo que te concedo. Cuando me dijeron que me lo iban a dar, ni siquiera me lo he creído. Y en mi corazón estaba eso de que si me lo dan bien, si no me lo dan, pues también. Tengo que mentalizarme de que el camión no es importante, sino el trabajo. Y así fue, chaval. Conseguí mentalizarme en eso, conseguí cambiar mi modo de pensar, mi modo de ver. Y llegué a tener esa fortaleza para no pensar en decir, mira, yo quiero ese camión, estoy embobado como un niño con los juguetes. Pues entonces fue cuando yo lo recibí. Hay gente que se va a una empresa, es pelotín, es pelotero, y luego recibe todo lo que él quiere. Pero a mí, como ya sabéis, a mí eso no me va mucho, ¿sabes? A mí yo prefiero que reciba todas las cosas por mérito. Y claro, pues yo pensaba que tengo mérito. ¿Qué hace este? Yo pensaba que tengo mérito y al final, como no me lo daban, pues me puse malillo. Pero bueno, aparte de eso, en el video yo quería hablar de que vamos a ponerle un nombre a este camión. Como habéis visto en el título, tú eres el encargado de darme la idea de cuál va a ser el próximo nombre de este camión. Porque quiero que sea un nombre bonito, quiero que sea un nombre que tengas esa amabilidad de pensarlo durante unos segundos bien. Porque quiero que sea un nombre que acompañe a este camión mientras estemos con él, porque fíjate, el otro, el Rayo Verde, todavía sigue, aunque lo lleva otro conductor que ni siquiera le importa que se llama el Rayo Verde, pero el Rayo Verde sigue siendo el Rayo Verde. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido el pueblo, y el pueblo va a decidir cómo se va a llamar este. Quiero que me dejéis aquí en los comentarios
vuestras opiniones, vuestras ideas, de no. Entonces, cuanta más veces se repita un nombre y más sonante sea, pues se va a pasar a la siguiente fase, que va a ser de esos nombres que voy a elegir. Vamos a hacer una encuesta en mi página de comunidad. No sé si en Instagram también haremos una encuesta y la compararemos. Pero vamos a hacer una encuesta en el canal de YouTube sobre todo, y ahí vamos a decidir, vais a tener la oportunidad de votar cuál os gusta más. Porque puede ser que tú hayas dicho que se llama Pepito y ahí no venga el nombre, pero que te gusten las demás ideas. Entonces puedes votar y decidir sobre el futuro del nombre de este camión. Estoy pensando en poner unos votos mínimos, porque no vamos a poner a votar y 100 personas vota y ya está. Esa es la votación que hay. Tiene que ser unos votos mínimos. Ya lo anunciaré en siguientes vlogs, pero tenemos que centrarnos en eso, en ponerle un nombre a este camioncito, porque la verdad que se lo merece, chaval. Este se lo merece con crece. Así que ya sabes, en la sección de comentarios de este video, pues ahí vendrá tu oportunidad de darme una idea de cómo se llama este nombre, de cómo se llama este camión. Estoy muy intrigado. Claro que sí, en la sección de la votación me voy a reservar yo una plaza para mi idea. Lógicamente no te la voy a decir, porque habrá mucha gente que quiera tanto al rayito que va a votar esa idea. Entonces yo no voy a decir quién ha votado o de quién es la idea, sino que luego al final, cuando ya se termine la votación, ya agradeceremos a los que han votado, a los que han dado la mejor idea y al nombre que se le quede a este camión. Así que, como en muchos comentarios ahora viene gente sugiriendo que le pongamos nombre, que les agradezco muchísimo que se preocupen por dar ideas y que se impliquen en este canal. Y yo lo tenía pensado, lo que pasa es que no he encontrado el momento para hacer este video, que era algo especial para mí, y es algo especial porque este camión ha sido objeto de mi deseo durante años. Este camión, también te lo tengo que decir, que es un camión que para mí es el mejor que yo conduje. Este camión es el primero que es nuevo de mi vida. O sea, hasta ahora rayito no había tenido un camión nuevo. Entonces, todo eso lo tendréis que considerar, chavales. Así que ya sabéis, chavales, de qué va la cosa. Así que yo te invito que votes, te invito que dejes tu opinión y que nos veamos una próxima vez con la encuesta ya. Así que os mando abrazos a todos y hasta la próxima. Stop recording.